Trump. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Luego aquí nos anuncia el Samurai Trilogy de Herve, pero nos lo presenta solamente para Spectrum. Los mejores pueden estudiar con los maestros supremos. No hay otro grupo de guerreros que tenga tantos señores de la guerra samurái, ni hay otro grupo que exija tanto de sus aspirantes. Los que consiguen llegar al final verán inscrito su nombre en el templo Chopemup. A saber si eso se lo he inventado o no. Vale, es un uno contra uno. Es un juego tipo Karate Plus o Karate Internacional o Jeet Kune Do, pero aunque parece que. No sé si van más por el lado arcade que por el del simulador. Maestro Chung Yu te enseñará y te juzgará. Sigue sus consejos si quieres sobrevivir. Para demostrar que eres digno del título de samurái, debes demostrar no solo tu destreza en la lucha, sino una gran agilidad mental. Mientras usas tres técnicas distintas de combate, el karate, el kendo y el samurái. Deberás vencer a un auténtico experto en cada una de las fases para poder pasar a la fase siguiente. Decisiones de defensa. Tu enemigo solo puede ser abatido si estás al tanto de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tiene más instrucciones que el Budokan. Yo recuerdo que el Budokan tenía un pedazo de librito que era leche, lo tenía en estuche. Se lo regalé a una persona que yo considero todavía mi amigo y espero que lo cuide bien. Dice: cada vez decidir con cuidado. Ahora, ah, pues sí, está el español con lo. El español con lo. El disparo, hace esto. Karate, pues venga, karate bien. Vamos a probar karate. Chokuritsu Fudo Dachi. Muy bien, Mudachi. A ver, hostia. ¿Quién soy? Estamos bailando flamenco. Espérate. Toma, 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 toma. Pero tú para salir. Pero estoy practicando. Estoy haciendo algo. Yo soy el rojo, ¿eh? Yo soy el comunista. Maldito capitalista. Dame todas tus tierras. Tu gafa y tu moto. Toma, toma. No sé qué estoy haciendo con mi vida, Pete. De momento de gráficos me hace gracia, pero para tener estos gráficos tendría que tener un movimiento más guay. Vamos a probar el Kendo ahora. Venga. Bueno, que sí. Venga. Hostia, esto está chulo, esto está más chulo. Toca Barbarian. Hostia. Derecha, derecha. Derecha, ahí, dale caña, dale caña. Vale, así el Kendo. Ahí. Si le damos al espacio, no hace nada. Le damos así, hace un movimiento raro. Espérate, para acá, toma, toma. Yo quiero pegarle a este un palizo. No puedo. Saltar, no se puede saltar. Se ve que. Gírate, gírate, muchacho. Métele un palizo, vale. Espérate. Gírate, muchacho. Venga, golpe abajo. Golpe abajo, golpe ahí, nada. Bueno, no me convence nada. Este juego no me convence mucho. Habiendo juegos tan molones como el Karate Plus y el Karate Internacional, o como el Jeet Kune Do, claro, esto se acerca más al Budokan que. Podría ser una respuesta al Budokan. El Budokan creo que es del 89, por ahí. Es que no es intuitivo el control. O sea, el control podría ser complejo y tener profundidad, pero no es nada intuitivo. El circuito, claro, es que este juego también incluye un circuito. Que seguramente ahí aprenderemos a hacer algo guay. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Puede tumbar a salir. Venga, yo no, no, quiero meter el tumparizón. A ver, si pulsamos al espacio y le damos a la izquierda, avanzamos. O sea, si pulsa el espacio lo que se hace es avanzar. Vale, avanzamos. Vamos a cambiar de dirección. Ahí. Si damos con el disparo pulsado, mete espadazo al azul. Vale, si le damos para abajo no hace nada. Pero el de arriba sí hace. A ver, le damos al diagonal. En diagonal arriba a la derecha. No, cambia de sí. Vale. Vale. Y a la derecha lo único que hacemos es avanzar. Avanzar así. Y si no pulsamos el espacio, ¿qué hace? No hace un baile, ¿no? Pero también cambia de dirección sin el espacio. Entonces, ¿para qué me sirve el espacio?
Hace dos golpes diferentes. La defensa, no sé yo. Vale, escoge un adversario. Yo me voy a pegar un palizón. Primero, venga. No, primero no, ¿no? Debería de coger mejor al Napan, que será más malo. Pan corrí. ¿Cómo? Pan corrió todo a lo largo de la muralla china sin dormir y luego mató al dragón Shi. Joder, Shishon. Vale, pan. Napan ha luchado en más de 400 combates importantes y recientemente se le ha ascendido a comandante general de la provincia de Don y su ejército. Tío, pero que hay una historieta táctica. Ah, todo, bueno, todo, vamos a entrenar todo. Ah, de habilidad, ¿cuánto tengo? Adjudícate 5 puntos. Ya, pues de habilidad 1, de velocidad 1, resistencia 1. Y en fuerza vamos a darnos dos. Táctica de defensa. Pues de habilidad 1, velocidad 1 y resistencia. Venga, esto que es lo que tenemos que hacer aquí. Pero esto, ¿por qué hacen eso? Vale, patadón. Toma patadón. Vale, ahora parece que ya lo controlo un poco. Samuel 1111. Comenta, pero no tiene sentido mezcla chinos con japoneses. Por eso se llama Trilogy, ¿cómo se llama? Samurai. Se llama así por alguna razón extraña. No sé, es un juego muy extraño que para tener estos gráficos debería tener mejor movimiento, pero es que también tiene algo de gestión y algo de RPG, ¿no? Tiene que evolucionar nuestro luchador. Algo, tiene algo. Pero no queda muy claro el juego a qué se dedica. Porque que la jugabilidad de esto a mí no me... O sea, es demasiado técnico para hacer un juego de uno contra uno. Entonces es como que tienes que gestionar... Me recuerda mucho a juegos de boxeo donde tienes que gestionar la carrera. ¿Vale? Bueno, no voy a seguir jugando. La verdad que no me llena mucho este Samurai Trilogy. Es interesante porque le guste las técnicas japonesas y chinas de lucha. Digo yo. Pero yo no creo que tuviese mucho éxito, ¿eh? Porque... O por lo menos fuera muy adictivo. La verdad que no sé qué nota le dieron, ¿vale? En su momento. Porque lo que hemos visto es publicidad. Bueno, venga, vamos a seguir con la micromanía. Luego está el Wiz Ball. Yo sé que hay una versión de Amstrad.